educating, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. ¿Cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo, el último video del año, así que nada, vamos a comenzar este vlog. Miren, tengo mucha ropa por aquí que tengo que acomodar, sobre todo que son tops del verano y todas esas cosas, y la verdad es que tengo un desastre y las quiero acomodar bien en el cajoncito, porque hace días que lo voy como postegando. Bueno, mañana lo hago, mañana me lo hago y nunca lo hago, así que nada, estoy acomodando las remeritas y los tops mientras hablemos un poquito. ¿Qué les iba a decir? Nada, es el último video del año de grabar. Tipo, es como que estoy en un... O sea, me está pasando lo mismo que el año pasado, ahí les cuento. Cuando pensé al principio del año, yo en mi agenda escribo todo. Tipo, me encanta escribir, me encanta agradecer y todas esas cosas. Estaba enfocada mucho en mí. Tipo, estaba re contenta y sentía como esas energías así como... Como que bien, me sentía bien. ¿Vieron cuando se sienten bien? Bueno, me sentía perfecta. Y me pasó lo mismo que el otro año, que ya llegó, estábamos enero, febrero, marzo, abril, junio, llega agosto, por ahí septiembre, y comienzo a dejar de escribir en la agenda. Comienzo a estar, tipo, al principio muchas cosas y al final pocas cosas. Tipo, ya no escribía, ya no me organizaba, era como todo así, 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 así. Y me pasó lo mismo y no entiendo por qué. No entiendo por qué siempre a lo último del año es como que me cuesta... llevar ese equilibrio de no sentirme tan mal, porque estoy así y bajo mucho bajo y me re desanimo y me repongo como que, no sé, como que no tiene sentido mi vida o muchas cosas así, que creo que es horrible sentir ese momento, porque obviamente hay momentos lindos y hay momentos feos y hay momentos súper bajón, pero bueno, es como que, no sé, es como que... No voy a terminar nunca de nada. Esta remerita re linda, ¿no? Y a lo que voy es que realmente esto me pasó. Bueno, viene pasando esas semanas, pero yo es como que siempre es como que lo dejo pasar hasta que llega un momento donde exploto, ¿entienden? Es como que, por ejemplo, el domingo después de Navidad, que es un día súper tranquilo, o sea, y encima donde comes y todo eso, yo ya de Navidad ni me arreglé, es como que... Y eso que a mí me gusta la Navidad, pero esta Navidad es como que bajón. O sea, la pasé muy bien con mi familia, todo, pero yo no estaba bien y nada, sentía que la Navidad no tenía sentido. O sea, como que bueno, la Navidad es otra cosa, ¿no? Porque es muy linda, pero a la vez como que se está perdiendo. Bah, al menos yo siento que ya no es como antes. Y me agarró como ese domingo de crisis, tipo, de verdad. O sea, yo soy domingo, no estoy nunca en mi casa, pero me agarró como esa crisis de que venía pensando en las cosas que estaba haciendo. Y encima es como que TikTok te lee la mente, tipo, vos estás mal y ta 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 ta. Te hace ver lo que vos realmente querés ver. Y no sé, y después me pone como... no sé, en TikTok me pone como esas frases de motivación, del otro día fui a la panadería, entré, estaba bajado, porque mi mamá me mandó a comprar pan, mi mamá. Y entro así y veo una frase súper linda que después se la dejo por acá y dije, ay, qué lindo, era justo lo que necesitaba. ¿Vieron como cuando estás muy bajón? Y no sé, esa frase como que me hizo como el click de... Quedó es que a veces, yo me ponía a pensar eso en el principio del año, es que si yo lo que estoy haciendo me hace bien y estoy bien... Tipo, me encanta hacerlo, yo ya gané, ¿entienden? Es como que no le tengo que dar tantas vueltas a las cosas a veces. Y yo es como que soy un, no sé, una hormiguita que va para allá, para acá, para acá, para acá. Es como que, no sé si me llegan a entender, pero es como que doy tantas vueltas. Y esa frase, hay frases que te ayudan a, si estás en un momento, a decir, no, pero ¿por qué comencé esto? Y esas cosas, o sea, si comencé esto es por algo, ¿entienden? Es porque me gusta o por muchas cosas más que capaz lo voy a dar vuelta. Pues si no termino. Esta remerita me encanta, tipo, la amo, pero nunca casi la uso, o sea, no sé por qué. Pero la amo, creo que
Es una de mis remeritas favoritas. Lo voy a poner todo acá. Está todo arrolladito acá, para que ustedes no lo vean. Y bueno, ¿saben? Porque esa frase es como que me hizo el clic y después agarré y dije, algo me falta. Pero ya venía como que algo me falta. Y era que yo al principio del año estaba agradeciendo las cosas, o sea, estaba entendiendo, me estaba entendiendo. Y es difícil a veces. Es difícil saber lo que uno quiere porque uno va constantemente cambiando, ¿entienden? Es como que es difícil saber lo que uno... por ejemplo, capaz me gusta esto y mañana me gusta la otra cosa, no sé, hasta yo no sé, a veces no me entiendo, ¿entienden? Es como que a veces, no sé. Y dije ahí, claro, no estoy agradeciendo, y yo, esto lo creo que lo hablé en un video, es que cuando yo estaba, estoy como entendiendo más o menos por dónde quiero ir, o más o menos conociéndome, porque nunca nos terminamos de conocer, al menos es como que yo no me termino, bueno, al menos yo no me termino de conocer, o no sé. Es que yo me ponía a pensar, y a veces y me estaba poniendo un poquito egoísta, tipo egoísta de diciendo, no, esto no tengo, porque esto estaba toda malhumorada, y como que me estaba hundiendo de una manera fea. Y a pensar, dije, no, o sea, tengo que valorar las cosas. Y todo, yo estaba haciendo esas cosas, tipo, estaba valorando y me sentía súper bien por tener a mi mamá acá a mi lado, tipo, compartir momentos con ella, tener a Stuart, que se puso mal, después se puso, estaba enfermita, todo, y después se puso súper bien, tener las cosas que tengo, tener las cosas que me puedo comprar, grabar, cosas re lindas que capaz puedo hacer, y yo todo dándome mal, ¿entienden? Tipo, mal. Pero bueno, creo que los voy a hacer tipo así, vean. Ay, pues son súper chiquititas. Nunca sé cómo ordenar los top. Tipo, hay gente que pone en unos canastitos y pone todo así que se ve súper lindo, pero yo no puedo hacer eso. Tipo, yo soy un desastre. Tipo, real, soy un desastre. O sea, pongo ese top, no me gusta. Pongo otro top, no me gusta. Bueno, esto no sé cómo hacerlo para que quede bien. Y este top también. Miren, este top. Que es súper fresquito. Y lo voy a poner así. Y después, este me encanta. Quiero comprarme más de esta remerita que es como de lana. O sea, no es de hilo, perdón. Me parecen súper cómodas. Y aparte de cómodas, son súper fresquitas. Y lo voy a hacer todo así como en enrolladitos. Para que quede bien, porque no sé. Voy a mostrar cómo quedó mi cajoncito. No soy muy buena ordenando, pero lo intenté. Tipo, lo hice todo como rolladito, entonces es más fácil de ver qué me voy a poner, ¿vieron? Y bueno, tengo así, acá tengo unas pantuflas que las voy a usar, pero son nuevas y nada, las tengo guardadas todavía porque tengo las otras. Y así quedó, tipo, ahora sí lo puedo ver, pues estaba un desastre este cajón, tipo, estaba horrible, horrible. Así que ya está armado y está todo ordenadito y me quedó más cómodo. Mejor. Bueno, después de un momento bajón, fuimos con mi mamá de shopping. La verdad fue una tarde hermosa. Compartir momentos con ella, la verdad me encanta. Y bueno, fuimos a chusmear algunos zapatitos. Mi mamá se quería comprar algo, yo también me quería comprar algo. Y bueno, estuvimos viendo por todo Santa Fe. Después acá estuvimos viendo unas sandalitas hermosas que me encantaron. Después fuimos a almorzar con mi mamá. La verdad que estaba todo muy rico. Queríamos comer McDonald's. Después pasamos al Alto Palermo y no podía no mostrarle estas carteras que se ven súper lindas, tipo de todos los colores, amé. Después mi mamá quiso merendar, así que pedimos acá un croissant y un café con leche para ella. Demoró un poco el café, así que un bajón. Pero bueno, estaba todo muy rico y la verdad la pasé increíble. Bueno, estaba terminando de editar el video y nada, me quería despedir de ustedes. Este es el último video del año. Espero que tengan un hermoso año, que la pasen súper lindo con su familia, con la gente alrededor, que este año se propongan todo lo que quieran y que siempre sea con éxitos. También, bueno, obviamente va a haber momentos bajones porque lamentablemente no lo podemos borrar, pero nada, siempre hay que seguir. Por ejemplo, en mi caso, hay veces que yo me, como les contaba, que me estaba hundiendo, que no me podía reconectar conmigo misma, que siento que a veces que estoy tan bien y a veces vuelvo a decaer en bajón, en momento de crisis, me pongo a llorar, me pongo a gritar, me pongo a muchas cosas, muchos sentimientos que a veces uno no los puede borrar. Y nada, pero a veces
me llegan esas frases o esas motivaciones de personas que comienzan a escribir o tan solo una frase que te hace volver a intentarlo, volver a todos los días de comenzar desde cero y por qué estaba haciendo esto y muchas cosas más. Así que nada, como saben, hay que volver a empezar siempre y seguir y seguir y decir, y si alguna vez nos caemos y no nos podemos volver a reconectar, volver a levantarse cuesta siempre cuando uno está tan mal emocionalmente o por ciertas situaciones o por ciertas cosas que cuesta. Así que nada, hagan cosas que les haga realmente feliz. Algo súper, súper importante, lo más importante, es que les quiero agradecer a ustedes, gracias en serio de corazón por acompañarme en este proceso de mi vida, por estar, me siento muy acompañada, de en serio, muchas gracias. Así que nada, nos vemos en el próximo video, que el próximo video va a ser mi primer video del 2023, así que estoy muy, muy, muy contenta por eso. Y nada, que este año sea nuestro año, el 2023, tenemos que romperla, tipo, tenemos que decir, esto acá voy a aparecer yo, hay que brillar, y si nos caemos hay que levantarnos y volver a intentarlo, porque eso sí, hay que intentarlo, si no lo hacemos nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿Entienden? Así que nada, nos vemos en el próximo video.